Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unas cookies con tres ingredientes. Y lo más importante es que no lleva huevo y tampoco lleva harina, así que arrancamos. Una taza de avena, dos bananas y media taza de pasas de uva. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un puré con las bananas. Después le vamos a agregar un poco de la avena, mezclamos para que se integre. Le agregamos el resto de la avena que nos quedó, continuamos mezclando. Y por último le agregamos las pasas de uva. Si ustedes no quieren colocarle pasas de uva, pueden reemplazarlos por chips de chocolates. Revolvemos bien para integrar y vamos a colocar la preparación sobre una placa que tiene que tener un papel manteca encima. Yo en este caso estoy usando un Silpak. Colocamos una cucharada de la preparación y le damos una forma redonda característico de las cookies. Lo llevamos a un horno de 170 grados por 15 minutos. Y el resultado final no lo grabé, no sé por qué, pero bueno, no te preocupes porque acá te dejo estas dos lindas imágenes para que vean el resultado final, que quedaron muy buenas. Si te gustó este video, regálame un like. Si querés también podés compartir, por qué no, este video. Si querés ver más videos, suscríbete a este canal que todos los martes y sábados subo nuevos videos. Si me querés hacer alguna consulta o mandame tu foto para que aparezca en el próximo video, por todas mis redes sociales lo podés hacer. Acordate que tengo mi propia página de internet que se llama matiaschavero.com, donde podés ver todas mis recetas con las fotos y los videos y todo explicado paso a paso y todo muy lindo. Así que véanla, les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.